Vamos a ir alabando, proclamando como el pueblo de Israel que venía cantando Hosanna, Hosanna en el nombre de que viene en el nombre de David. Vamos a ir cantando y para luego bendecir las palmas. ¿Okay? Okay, vamos. Vamos, Padre. Vamos primero la banda. A ver, adelante. Thank you.
Thank you.
sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a thank you.
sea con ustedes. Dios omnipotente y eterno, en tu tierno amor hacia el género humano, enviaste a tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, para asumir nuestra naturaleza y padecer muerte en la cruz, mostrándonos ejemplo de su gran humildad. Concédenos en tu misericordia que caminemos por el sendero de su padecimiento y participemos también en su resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor, que vive, reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 21, versos del 1 al 11. Gloria a ti, Cristo Señor. Cuando ya estaba cerca de Jerusalén y habían llegado a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente, allí encontrarán una burra atada y un burrito con ella, desátenla y tráiganlos. Y si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita y que enseguida los devolverá. Eso sucedió para que se cumpliese lo que dijo el profeta cuando escribió: digan a la ciudad de Sion, mira, tu rey viene a ti, humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Sus discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Llevaron la burra y su cría, echaron sus capas encima de ellos y Jesús montó. Había mucha gente. Unos tendían sus capas por el camino y otros tendían ramas que cortaban de los árboles. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: ¡Hosanna al Hijo del Rey David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y muchos preguntaban: ¿quién es este? Y la gente: alabanzas y gracias a ti, oh Dios, por los grandes actos de amor por los cuales tú nos has redimido, por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. En este día entró triunfalmente a la ciudad santa de Jerusalén y fue aclamado como Hijo de David y Rey de Reyes por los que esparcían sus vestimentas y ramas a su paso. Te pedimos que bendigas a los que llevan estas ramas y concede que siempre lo proclamemos como nuestro Señor y Rey y lo sigamos con perfecta confianza. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Que el Señor los bendiga y guarde. Hosanna, hosanna, que viene en el nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga, sana, sana en el nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga en este momento, sana que viene en el nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga, sana que viene en el nombre del Señor. Sana que viene en el nombre del Señor. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, sana que viene en el nombre del Señor. Que el Señor los bendiga y los guarde. Sana que viene en el nombre del Señor. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sana en el nombre del Señor. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sana que viene en el nombre del Señor. Dios bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sana en el nombre del Señor. Que Dios los bendiga igual. Sana que viene en el nombre del Señor. Dios los bendiga.
los guarde en este nuevo año. Señor, bendiga sus ramas y sus palos que traen para la relación del Señor. Que Dios los bendiga y los guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Cantemos al Señor, Señor, ten piedad.
desde el primer día de la fiesta en que se comía el pan y de batuta, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les contestó: los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús estaba a la mesa con los 12 discípulos y mientras comían les dijo: ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno tras otro: Señor, ¿acaso seré yo? Jesús les contestó: uno coloca el pan en el mismo plato que yo, va a traicionarme. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dice la Escritura, pero hay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Entonces Judas, el que lo estaba traicionando, le preguntó: Maestro, ¿acaso seré yo? Contestó Jesús mientras comía. Jesús tomó en sus manos el pan y, habiéndolo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo: luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos diciendo: beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para el perdón de sus pecados. Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vida hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, se fueron al Monte de los Olivos y Jesús les dijo: todos ustedes van a perder su fe en mí esta noche. Así lo dicen las Escrituras: mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero cuando yo resucite, los volveré a reunir en Galilea. Pedro le contestó: aunque todos pierdan su fe en mí, yo no la perderé. Jesús le dijo: te aseguro que esta misma noche, antes de cantar el gallo, me negarás tres veces. ¿Qué imaginó? Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí, mientras yo voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Les dijo a Pedro: ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo. Manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Por segunda vez se fue y oró así: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó a donde estaban los discípulos y les dijo: ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me traiciona.
armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles: al que yo dese, ese es, arréstelo. Así que acercándose Jesús dijo: buenas noches, maestro. Y le besó. Jesús le contestó: amigo, adelante con tus planes. Entonces los otros se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. En eso, uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: guarda tu espada en su lugar, porque todos los que pelean con la espada, también la espada morirá. ¿No sabes que yo podría rogarle a mi padre y él me mandaría ahora mismo más de 2 ejércitos de ángeles? Pero en ese caso, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que debe suceder así? Enseguida Jesús preguntó a la gente: en aquel momento todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde los maestros de la ley y los ancianos estaban reunidos. Pedro los siguió de lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Entró y se tengo que predicar un sermón, sino simplemente reflexionar todos juntos en las grandes maravillas que Dios ha hecho. Y la pregunta que muchos se hacían: ¿quién es este? ¿Quién es este que está entrando a Jerusalén? ¿Quién es este que se llama el Rey de los Judíos? Y para nosotros, ¿quién es Jesús? Ahora te recordamos con nuestras palmas que Él es nuestro Salvador, que Él es el Rey de señores, que Él es el Rey de todos nosotros, y que cada día podamos compartir su amor y su misericordia, porque hemos recibido tanto amor de Él, que no nos queda más que decirle: Señor, gracias por tu amor, y quiero compartir ese amor, esa misericordia por donde quiera que vaya. Así como tú lo hiciste, aún en los momentos más difíciles, tú no tuviste temor y seguiste, a pesar de que había temor en tu corazón, Él siguió fiel, leímos, hasta poder dar su vida en sacrificio por nosotros. Que seamos fieles y que cuando caigamos, recordemos que aún cuando Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, Él lo invitó a la mesa, Él compartió con Él su cuerpo, la sangre de Cristo, porque Él tiene misericordia de todos nosotros. Amén. Amén. En sus libros de liturgia les invito a que vayamos a la página número 10 para poder todos juntos poder confesar nuestra fe en la palabra del Creo en Usted. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible. Creemos en un solo Dios, Jesucristo, Hijo único y único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que la Padre, porque todo es hecho, que por nosotros somos la manifestación de la gloria de Dios.
Para darle gracias a los grupos que están en esta iglesia, son ellos los que hacen posible este evento. De igual manera, queremos invitarlos después de la celebración a que pasen al salón parroquial, donde les tienen preparado un café, algo. Y también, como dijo la madre, están todos invitados esta semana a participar en las actividades que ya les mencionó. Como también quiero aprovechar de invitarlos hoy a las 6:30 de la tarde, donde vamos a tener un rosario a nuestra imagen San Cristóbal. Por lo tanto, están todos cordialmente invitados y esperamos verlos hoy en la tarde. Muchas gracias y que tengan un feliz retorno a sus casas. Gracias. Ahora sí, recibamos la bendición del Señor, la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Cantamos la canción de San Juan.